Siroco, con José Montero, gerente central de Siroco, para que nos comente ese tercer rally. ¿Qué tal, el Mundo Tuerca? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos nosotros acá en la premiación del tercer rally Siroco, una oportunidad que tenemos para demostrar a nuestros clientes nuestro afecto y nuestro agradecimiento por toda su fidelidad, por su preferencia, y también una oportunidad para demostrar la seriedad de la empresa. Este es el tercer rally que organizamos en esta estación nueva de Manco Cápac. Van a seguir los rallies, próximamente estaremos en el Callao también, en la avenida Fawcett. En esta oportunidad, bueno, hemos premiado a 10 ganadores, a los 10 primeros en llegar a la meta. Son con un televisor de 42 pulgadas. En este momento hemos premiado a los 5 primeros y la próxima semana estaremos entregando 5 televisores más en la estación de Argentina, en un evento similar. Es una oportunidad para poder agradecer a nuestros clientes y para poder sellar nuestro compromiso de seriedad con los clientes, con el público en general, y bueno, y demostrar que la familia Siroco está para servirlo siempre con calidad y con seriedad, ¿no? ¿Son 2.500 puntos que tienen que juntar? Sí, son 2.500 puntos o metros cúbicos, ¿no?, que tienen que acumular en su tarjeta Siroco para poder llegar a la meta y poder llevarse un televisor. Tenemos 2 estaciones operando y una el próximo mes ya inaugurándose en el Callao. Van a ser ya 3 estaciones. Tenemos una proyección de cerrar el próximo año con 5 estaciones. Y bueno, y en 2 años más ya tener 10 estaciones, que era nuestra programación, ¿no? El capital es 100% peruanos. Y bueno, exclusivamente dedicados a lo que es el GNV, ¿no? Un combustible limpio, un combustible amigable con la naturaleza, ¿no? Invitamos, nosotros estamos contentos de recibirlos y bueno, siempre nuestros clientes van a tener aquí en sus estaciones Siroco y con el personal y con la familia Siroco el mejor trato, con calidad, muy segura, una operación muy segura y con bastante alegría, ¿no?, que siempre nos caracteriza.